De la Semana Santa nos asomamos a una empresa familiar dedicada a la elaboración y el procesado del bacalao. Llama la atención el 1,5 millones de kilos anuales que factura, pero sobre todo su ubicación. Bacalao noruego en tierra de olivar. Rodeada de olivo y cereal, al sureste de la provincia de Córdoba se encuentra una de las principales empresas dedicadas a la elaboración y procesado del bacalao. No deja de ser llamativo que la villa de Castro del Río sea conocida desde hace años por este pescado. Y lo es gracias a Albacor, un negocio familiar que ha conseguido convertirse por facturación en la octava empresa a nivel nacional dedicada a este pescado tan apreciado y versátil para la cocina. Pues sí, compramos de Noruega, de Islandia y las Faroe, son los principales países productores y de donde nosotros traemos nuestra principal materia prima. Una vez que lo pescan, le quitan la cabeza, le quitan la víscera, lo meten en sal y en frío, y ya en ese estado pues lo cargan en camiones frigoríficos, que bajan hasta Rotterdam, a veces viajan a Rotterdam en barco y allí ya cargan en camión, o directamente desde Noruega, el norte de Noruega, en un camión frigorífico, y en 7 u 8 días ya está aquí. Una vez que lo recibimos, seguimos manteniendo la cadena de frío, es muy importante, y lo tenemos entrar en nuestras cámaras frigoríficas, y bueno, ya de ahí pues le vamos dando el uso que vamos necesitando. Hay que darle un grado de maduración con la sal. Una vez que ya tiene ese grado de maduración, pues, o de curación, hay que clasificarlo por tamaño, por calidades, y luego dependiendo de la demanda de la zona de España donde vaya a ir destinada a la venta, pues tiene una elaboración diferente. No en todos los sitios se vende el bacalao elaborado de la misma manera. En fechas como esta, en plena cuaresma, la actividad es incesante. En estos 40 días venden el 40% del total anual. Así, las 7 cámaras frigoríficas, con palés de 1.000 kilos cada uno, presentan este aspecto. Para Juan y Andrés, padre e hijo, es temporada alta en un negocio que surgió por pura necesidad. Vendíamos alimentación general, o sea, conservas de pescado, cárnico, y las dos firmas principales cayeron, y prácticamente en 2 meses pues me vi sin nada, nada, no podía mantener los 15 empleados que tenía. Entonces, pensando, ¿y qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Pues mira, hacemos esto y tal, y a mí se me ocurrió de pronto decir, vamos a vender bacalao. Bueno, se sorprendieron todos. Yo también era sorprendido, ¿eh? Yo vi que comprando bacalao en España no éramos competitivos y no podíamos llegar a ningún sitio. Entonces dijimos, ¿dónde está el bacalao? En los países nórdicos, allá que vamos. Yo no sé, ni sabía ni sé inglés, pero mi hijo sí, fue el que me acompañó la primera vez y fuimos a Noruega. Y allí nos encajamos nosotros en Noruega, muy despistados. Pues bueno, andando, preguntando. Sorprendentemente, la primera vez que fuimos a Noruega compramos 200.000 kilos de bacalao. Así que si estaba yo preocupado con el negocio nuevo que yo había implantado, mucho más habiendo comprado 200.000 kilos. ¿Lo venderemos? Claro que lo venderemos. Y lo vendimos y muchos más. 1,5 millones de kilos al año vende Albacor gracias al entusiasmo de esta familia que vio su futuro en este ibérico del mar. Igual que del cerdo, del bacalao se aprovecha todo, lomo, vientre y cola, también la piel. ¿Qué hacemos con la piel? Pues vamos poco a poco intentando buscarle alternativas al subproducto de la piel. Tenemos ya algunos clientes que la cogen y la desalan, la secan y me consta que la ponen de aperitivo en algunos establecimientos de la zona del Levante, que es donde los salazones tienen mayor presentación o mayor demanda, y entonces están haciéndola como un aperitivo, parecida a las cortezas de cerdo que se consume por aquí, pero por allí la están desecando. Al igual que los jamones, el bacalao se seca en un secadero tras haberlo dejado madurar en sal. 12 horas de media son suficientes para extraer la humedad, aunque depende del grosor y del grado de curación deseado. Se vende de muchas formas, curado, medio curado, desalado o incluso para comer en crudo, como estos palitos que están teniendo mucha aceptación. Es un producto que es un palito, no lleva piel, no lleva espina, está desalado y seco, tiene un puntito de sal, nosotros le llamamos como la mojama de bacalao al palito ese.
y la verdad es que se vende bien para el tema de ensalada y desayuno y para comer así, incluso acompañado con aceite de oliva de aquí de la tierra, está buenísimo. Aunque la cuaresma es el punto álgido, el bacalao se vende de septiembre a Semana Santa. Tras ella, las ventas caen casi un 90%. Cuestión de costumbres, igual que creer que el bacalao es de Bilbao. Hay quien dice bacalao de Bilbao, así con cierta ironía. Efectivamente, en el País Vasco ni en España no hay bacalao en ningún sitio. Todos hacen como nosotros, o sea, lo traen de los países nórdicos. Hoy en día, con los camiones frigoríficos, las cámaras frigoríficas, pues no hay ningún problema tener bacalao aquí en plena campiña de Andalucía. Cuando ya dejamos el verano y la temperatura empieza a bajar, es cuando al ama de casa se le enciende esa lucecita que dice, ahora vamos a consumir bacalao, que es una de las cosas que deberíamos de ir cambiando, porque tenemos un producto o un pescado que es totalmente natural, no se hace en piscifactoría, sino que es salvaje. Se alimenta en el océano, vive libremente, y entonces el único aditivo que tiene este bacalao es solamente la sal. Precisamente es un pescado de los más frescos que hay, porque se captura en alta mar, se le quita la cabeza, se abre y se pone en sal, y de ahí ya viene directamente a los puntos que ellos lo hayan vendido, en este caso al Bacor. Es precisamente ese parón en el consumo el que les llevó a montar también un cocedero de marisco que les permite tener actividad el resto del año. Además, hace unos meses abrieron esta tienda en la que venden todos sus productos, incluido el bacalao. Llevamos ya muchísimos años trabajando con el tema del bacalao y ahora pues surgió la idea del tema del marisco. Y a raíz un poquito del tema del marisco, pues dijimos ahora ya pues podemos ampliar también, poner una tienda un poquito ya más en condiciones, más grande, y para poder dar público algo un poquito más mejor, claro, y con más atractivo. 22 empleados fijos trabajan en esta gran familia que por estas fechas se amplía con hasta 10 trabajadores eventuales más. Entre ellos, Paqui. Su primo le regaló el puesto de trabajo que le había tocado en la cesta de Navidad que sorteó la empresa. En esta empresa sorteaban un premio y uno de esos premios era el puesto de trabajo. Entonces mi primo, gracias a Dios, está bien puesto y entonces pues pensó en mí. Y me lo dijo. La alegría, vamos, mejor que dinero, mejor que nada. Sorprendentemente, un pescado del Atlántico ha traído trabajo y fama a Castro del Río. También un certamen gastronómico a nivel andaluz que acaba de celebrar su tercera edición. Sugerente el bacalao a esta hora del día, ¿verdad? Así nos vamos a marchar. En nombre de todos los que hacemos Tierra y Mar, gracias un domingo más por seguirnos. Sean felices.